Bien, continuamos con Revista 110. Ayer tuvo lugar un evento formidable, un esfuerzo empresarial conjunto encabezado por el Grupo Rica, el foro Una Idea Cambia el Mundo, con el objetivo de crear alternativas de resolución a la problemática del plástico, la deforestación y el déficit habitacional en nuestro país. Grupo Rica, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, celebró el primer foro Una Idea Cambia el Mundo. Está don Pedro Brache, presidente del Grupo Rica. Vamos a escucharlo. El propósito de este panel es conocer modelos de buenas prácticas y potenciales oportunidades de transformar desechos en productos valiosos, innovadores y útiles. 5 expertos latinoamericanos que desarrollan iniciativas de negocios utilizando insumos reciclados del plástico nos presentarán casos de éxito, como la fabricación de bloques para la construcción de viviendas de bajo costo y alta funcionalidad, resistente a huracanes y terremotos, y que pueden transportarse y armarse en cualquier lugar. Hoy, más que nunca, es necesario armar esfuerzos coordinados que nos permitan salvar recursos naturales renovables y no renovables y disminuir el consumo de energía y combustibles fósiles. El plástico es un material omnipresente en nuestras vidas, está por todas partes y tiene millones de aplicaciones, hasta el extremo de que es casi imposible imaginarnos vivir sin él. La parte negativa es que cada año llega a los mares y océanos el equivalente en basura hasta 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel en París. Una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse. Se calcula que la producción de plástico para el año 2020 a nivel mundial llegará a 500 millones de toneladas, o sea, 900 veces lo que se produce, 900% más que lo que se producía en el año 1980. Así que hoy veremos un eslabón importante en lo que podría ser la cadena de reciclaje en la República Dominicana. Desde Correr queremos avanzar y felicitar a todo este grupo que está basado en estas ideas. Y en general quisiéramos exhortar a que este no sea solamente la única idea, sino que también sigamos en lo que es el tema de cómo vamos a recoger los plásticos, para que estos proyectos sean todo un éxito y en unos años podamos decir que la República Dominicana es un país sostenible, que es un país en el que todos nos podemos sentir orgullosos de vivir y que es un país sobre todo que todos los turistas quieren venir a nuestras playas y disfrutar de ellas sabiendo que no se van a encontrar con nada que no debe estar ahí. Muchísimas gracias y espero que disfruten las demás presentaciones. Bien, este evento, Una Idea Cambia el Mundo, es un foro que contó con 5 panelistas con empresas en Latinoamérica, expertos en iniciativas de negocio utilizando insumos reciclados de plástico. Presentaron casos de éxito en países como Colombia, Argentina, México, Guatemala y Honduras. Mira, Carlos, nosotros fuimos a ese acto y eso no se trató solamente de los actos que las empresas, generalmente empresas líderes en los mercados, tratan de ponerse a tono con los tiempos. Y ahora los tiempos es medio ambiente y es reciclaje y es el tema de los plásticos. Si tú ves ese acto, que aparentemente la inversión del acto la hizo Rica como promotor y consolidador del grupo a que pertenece. Para mí eso es el inicio de una gestión que posiblemente se convierta en una gran empresa nacional. La empresa del reciclaje. Una de las participaciones de un joven que de una forma muy moderna hizo una exposición sobre la historia del reciclaje en la República Dominicana y la situación actual, me da la sensación de que ese es el nacimiento de una o varias empresas que se van a dedicar a dos cosas. Primero,
a mejorar el medio ambiente para un futuro mejor. Uh-huh. Y segundo, para crear nuevas empresas, que parece que va a tener un inicio feliz porque la RICA logró consolidar grupos, inclusive competitivos en otras áreas, uh-huh, como son el grupo Corripio porque está en Listín, uh-huh, el grupo RICA, uh-huh, y están dos empresas que compiten y que se asociaron en Costal, que son la de Arturo, la de Pirigua y Carlos José Martí. Sí, dos empresas contaminantes que tratan de que el impacto sea menor, uh-huh, porque Pirigua es la presidenta de la fundación de Tropigás. Exacto, uh-huh, la de Tropigás. Y eso tiene un significado que merece una difusión mayor. No se trata de un grupo de empresarios que quieren ponerse a tono con los tiempos. Eso va a ir más allá y eso hay que saludarlo. Eso hay que saludarlo porque primero lograr la consolidación de un grupo que en los negocios es antagónico. La misma presencia del Listín con Pituso te da a ti la muestra de las plantas de expendio de combustible, si son múltiples o si son solamente tradicionales. Uh-huh. El Tropigás y Martí son competidores. Es decir, Arturo Santana y Martí, con la señora Bonetti, son competidores. Y a la vez Corripio. Entonces, el esfuerzo que hizo RICA de llevarlo al Consejo Nacional de las Empresas y ponerle dos padrinos, como son Medio Ambiente y el CONEP, eso tiene un valor extraordinario. Ojalá tú puedas preparar el acto completo donde el muchacho, el joven, yo digo muchacho porque es más joven que uno, hace una exposición de la historia del reciclaje, de cómo las empresas fueron surgiendo y la cantidad de desperdicios que fueron procesando, que es, cuando se hablan de cientos de millones de toneladas de desperdicio procesado, es una cosa que te da la idea de cómo unas empresas que uno no las ve sonando todos los días generan empleos y generan riquezas de una manera imperceptible para muchos. Pero lograr en las empresas líderes del ramo. Uh-huh. Porque si tú coges el periódico, Listín, el decano, Corripio, tiene las dos empresas más prósperas en combustible, que es el negocio más importante de ahora. Sí. Tiene Medio Ambiente, que es el organismo regulador de ese tema, y tienes a Leche Rica, uh-huh, que es una firma de alimentos y que pudo consolidar el grupo. Yo creo que ese es el nacimiento, no de una empresa, no, de varias empresas que se dediquen a la clasificación, reciclaje y uso de los desechos sólidos. Porque es que esa historia que hizo ese joven ahí, en ese ambiente, pues daba la impresión de que era una exposición como de para llenar un programa, pero no es así. No. Ojalá, y eso se grabó completo. Sí. Vamos a ver si lo logramos. Termina la información. Cómo no, ahí estaban los panelistas de Ecotec Soluciones, el alemán Andreas Froese, con una técnica de construcción usando botellas de plástico como alternativa económica y ecológica en países de América Latina, Ecodom, que desarrolla viviendas ecológicas prefabricadas para proporcionar seguridad y vida sustentable. También Ecoplazo, organización de corte ecológico movida por la investigación y orientada a plantear soluciones prácticas al problema de la basura. Además, Ecoinclusión, fundación que transforma desechos plásticos en ladrillos ecológicos destinados a la construcción de proyectos con impacto social. Muy interesante todo lo que fueron presentando en ese evento. Las alternativas, lo que se obtiene a través de los desperdicios.